Bueno, pues estamos en la nave, bueno, están en la nave, este sería el cuerpo central al que me hacía referencia, el gran arco de medio punto que une la nave con el cuerpo central y luego tendríamos el camarín. Y además con esa relación que en el 19 ya tenía, como en algunas de las letras que aparecen de la Virgen de la Vega, relacionándola con sus hermanas, como era la de la Peña de Francia o era la Virgen de Valdejimena. En las medallas que disponemos, un poco relacionadas con la orfebrería y la joyería, relacionadas con la indumentaria tradicional, para la redundancia, tuvo muchísima más repercusión en toda esta zona del Corneja, lo que es el monasterio del Risco. Ahí por ahí gente de Namblés que luego desfilará y lo podrán verificar, así como Valdejimena. Sobre todo a destacar para mí la pieza más interesante artística y ya no entendiendo quizá el arte como arquitectura es el artesonado. Es una preciosidad artesonado de par y nudillo, que es como lo desempeñamos o lo nombramos en historia del arte. Fue realizado seguramente en el siglo XVI, aunque en el XVIII parece estar modificado, sobre todo las decoraciones del papo, que es la parte, digamos, baja de esos tirantes. Quizá pudiera ser en esa nueva modificación, última modificación de la ermita de la Virgen de la Vega. Por un orden un poco de aparición nos encontramos con la Virgen de la Vega y el niño. Es una imagen de vestir de las que ya en el periodo del siglo XVI se utilizaba, en la que se le da importancia pues, a la armadura y sobre todo el trabajo va a ser la imagen, ¿no? El rostro y las manos. También bueno, el embuso de arte sacro de Piedrahíta, que lleva desde el 2006 poco preservando y divulgando el patrimonio sacro, contenemos y mostramos una dolorosa también de vestir. Sé que por parte de la mayordomía se han ofrecido para poder exponer el manto que la 13ª duquesa de Alba, María del Pilar Teresa Cayetana, donó a nuestra patrona. En el alma de Cayetana lo hemos podido ver en otras ocasiones. Sería una pieza también muy interesante porque es una pieza de museo totalmente. Esa donación de la 13ª duquesa de Alba, para que le suene un poco raro, pues la musa quizá era la que creó las mujeres de Goya. Esa donación, repito, muestra que no solamente Piedrahíta era el lugar de veraneo, sino que sentía a su patrona como tal, ¿no? Y quizá es el tesoro que todo piedrahitense o todo habitante o residente del Valle del Corneja tiene más adentro, ¿no? Entonces yo creo que es una de las firmas que nos pueden relacionar a cómo sentía esta protagonista a su tierra. Si seguimos, nos encontramos con un retablo, según las investigaciones de María de la Vega Gómez González, tiene una obra conocida como los retablos barrocos del Valle del Corneja, es del último tercio, de los últimos soplos del siglo XVIII, que además contiene una pequeña imagen y más original de la Virgen de la Vega. Por lo que he podido recabar en programas de fiestas del siglo XIX, en periódicos publicados en 1887, como el de Piedrahíta, no había una fecha, digamos, fija para la celebración de la subida de la Virgen, sino que por medio de quizá reuniones o de la mayordomía o del grupo del momento, de la cofradía, se decidía cuándo subir la Virgen al pueblo. Tampoco hemos logrado recabar cómo sería la subida, pero tenemos ejemplos como los que todavía perviven en Villatoro y que hasta hace poco también en Villanueva. También hace no mucho tiempo, aunque ya se han perdido las formas de danzantes masculinos en Cespedosa, se bailara delante del patrón. Las últimas, o el recuerdo, la memoria más viva que nos ha llegado a nuestros días es de Esteban Buenadicha Bezuela, ya que me puse en contacto con él hace unos meses porque gracias a los cáscaras que estuvieron allí en el concierto de Tradición del Corneja recuperamos la verdadera melodía, vamos a llamarla así, o charrada de la subida a la Virgen de la Vega, porque la que bailamos esta noche son las alabardas de Villafranca, aunque nosotros la llamemos la subida. Y por lo que comenta Esteban, desde principios del siglo XX, en la época de las señoritas de Piedrahíta, para hilarlo, lo bailaba solo una pareja desde el alamillo hasta la iglesia. Por otras fuentes también que he podido investigar, cambiaban de pareja entre el alamillo y la,
y la iglesia parroquial. Pero lo que tenemos casi claro es que en un primer momento solo danzaban hombres, y danzaban hombres delante de la imagen, como se sigue haciendo en Villafranca de la Sierra con las alabardas, que ahora ya no danzan, los danzantes o danzadores no son hombres, sino que son mujeres, porque parece como que nos da más vergüenza, y mirad, anoche Gelo, y bueno, como lo hicieron de bien, que es una auténtica maravilla, ¿no? Contar aún con ellos. Siguiendo hacia la parte trasera tenemos el camarín, y para que lo podáis disfrutar primero tienen que salir unas mozas y serranas que están por aquí con la participación de Luz Morales, que nos va a deleitar con un poema que el poeta y maestro Gabriel y Galán, desde 1890 a 1898 estuvo en la Villa de Piedrahíta ejerciendo como maestro, y también se vio reflejado por la magia, el enigma y yo creo que el sentimiento por nuestra patrona la Virgen de la Vega, a la que vamos a dedicar la tarde. Muchas gracias. A Piedrahíta, José María Gabriel y Galán. Pueblo que a los pies postrado de la Virgen de la Vega suspiras enamorado, tu ruego hasta el cielo llega, tu amor te será premiado. Pueblo que así sabe orar, pueblo que así sabe amar y así cifra en Dios su anhelo, es pueblo que ha de alcanzar las bendiciones del cielo. Tu fe te eleva y te abona, sigue postrado a las plantas de tu divina patrona y téjele una corona de hermosas plegarias santas. Dile que en ella confías, pídele virtudes puras, confiésale cuanto ansías, cuéntale tus alegrías, llórale tus amarguras. Sigue a las plantas postrados de la Virgen de la Vega suspirando enamorado. Siempre el buen hijo que ruega es por su madre escuchado. Tú que la sabes amar, tú que la sabes honrar y en su amor cifras tu anhelo, por ella habrás de lograr las bendiciones del cielo. Virgen Santa de la Vega, patrona bendita, no abandones nunca a tu Piedrahíta. ¡Viva la Virgen de la Vega! ¡Viva! Muchas gracias a todas, y bueno, luego cuando expliquemos la compostura entenderéis el porqué, que llevamos desde las 2 de la tarde vistiendo para que estén bien compuestas, y sobre todo al esfuerzo que han hecho las hermanas de Pedro Bernardo, que están justamente al otro lado de la sierra, tenemos en común el parapente y ahora algo más, que ya estamos haciendo sinergias. Como somos muchas personas, podríamos quizá dividirnos como de 4 filas, y 4 filas siguientes, igual para poder acceder al camarín. El camarín de la Virgen de la Vega es muy interesante también porque refleja desde este retablo del 18 el espacio y la luz natural, lo que yo creo que le hace más mágico al santuario y a la imagen cuando está en la hornacina. Además, podemos ver, digamos, pues ese, digamos, ingenuo modernismo que hay tanto en la vidriera de 1926 como en la pintura que van a ver en la parte superior. Y si se dan cuenta, según van haciendo un círculo, van a ver pues diferentes imágenes de las mujeres de la Biblia. Así que, bueno, es una parte también del patrimonio escondido quizá para el acceso o el turismo, pero yo creo que como, digamos, fieles a nuestra Virgen de la Vega en su día, pues vamos a conocer bien la ermita. Así que, bueno, si queréis podemos empezar por aquí y... Thank you.
digamos, una imagen diferente de la imagen festiva de una serrana, que puede representar una serrana de media fiesta o de mucha fiesta dependiendo del poder adquisitivo. Si vamos un poquito más de espacio, María Eugenia, lo podemos ver mejor. Lleva un zapato de borlas, de punteado, con las borlas verdes. El manteo es estampado, prensado, es de los últimos quizá que aparecieron en la zona, aunque en otras comunidades me consta que se utilizaba uno más antiguo. Se hacía media plancha y además muchos de ellos tienen el número de la plancha a la que pertenece. Lleva varios manteos bajeros también y se notan los picos, que es el tableado que se utilizó, según la formación de información de Javier, en el Valle del Cormeja. En otros valles, al ser paños más finos, serán, digamos, más tableados. El mandil es un mandil de vainica sencillo, color rosa, y sobre el jubón lleva un pañuelo de 100 colores. Un pañuelo que se ha dejado de utilizar quizá más aquí en el valle, pero se utilizó porque nos ha gustado siempre la mantilidad de completo. Sobre los hombros lleva un pañuelo de cabeza. Entre la joyería podemos destacar la fiesta, que está la última moda. Lleva un zapato también de cordón con pintas, cuando suele utilizarse. La semana más guapa de toda la tarde. Lleva además, de cabeza de lanza al manteo, un manteo que es bastante versátil, aunque según un poco la opinión de Javier podría ser realizado para una señorita de piedraíta. El mandil es un mandil ancho, creo que tejidos rosel y ademanes en moco de cabra. Al talle, por encima del jubón, lleva un pañuelo de caja. Un pañuelo de caja, quizá de los más ricos por el efecto que tiene, coloreado, pintado, también se conoce a la zona. Esos pañuelos, también las serranas que no podían obtener en Manila, eran los que podían comprar, regalar. Y son muy vistosos y se conocen también como de salón mecánico y se conservan bastante bien. Respecto a la joyería, que no se ve mucho, lleva una cruz de alfofa y un corazón también, de filigrana. Va peinada con moño de rosa y peinas modernistas. Muchas gracias. Bueno, pues Es una reproducción que ha hecho además Carlos del Peso,
Lleva un pañuelo de caza también, como ha dicho. Blanca nieve te pone regio manto, que te nos muestra reina del candor. Al verte tal del cielo y tierra encanto, vivir queremos, madre. Hermosa madre mía, mística flor del huerto de Sion. Thank you.
María, Madre de Gracia, Madre y Misericordia, en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.